A month after the dead bodies were found, the facts and the results of the investigation were so clear that the state, represented by the President of the Republic and the Minister of Defense, had no choice but to accept the truth. Puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos. Y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia. Encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción. Y un mes después de que el gobierno ordenó investigar la misteriosa desaparición de 11 jóvenes de Soacha y que fueron reportados como muertos en combate en el norte de Santander, el ejército ordenó el relevo inmediato de 3 coroneles que al parecer están involucrados en al menos 3 de las desapariciones. There were a total of 26 military ousted for the killing of tens of young people in what is known as false positives, but which are nothing more than crimes committed by the state. According to some parts of the opposition, the massive removal of military personnel, more than being an act of justice, was the creation of a shield to protect the Minister of Justice and the President of the Republic, Álvaro Uribe Vélez, who in addition of being the Commander-in-Chief of the military, is the number one strategist of the policies for what in Colombia is known as democratic security. De alguna manera, es el resumen de una serie de políticas equivocadas. Por ejemplo, exigirle a los militares que sus méritos se midan en función del número de muertos que ocasionen y no de la eficiencia en el control de la seguridad. Non-coms, officers, and soldiers have been sentenced to between 20 and 30 years. No general of the Republic, not to speak of the Minister of Defense or the Commander-in-Chief of the Colombian military, have received any punishment. For Adeli and the Paisa, the tragedy began when, totally hopeless and with their fragmented and torn souls, they faced the reality of having to find and provide a decent burial for their children. Se regó la ola, ya todo mundo que mataron a Julano y a Julano, que mataron al Paisita, que se lo llevaron para acá y lo mató el ejército. Entonces, no, vamos a hacer algo pues todo mundo en la revolución, pidiendo. Los pies se me pelaron en ampollas de andar. The Paisa went to beg for money, to collect a few pesos to send her oldest son to get his murdered brother. Neither the state, much less the army, did anything to take the bodies to their place of origin. For Diomer, going to get his brother would become a nightmare from which he still has not been able to wake up. This shows the indifference of a state which supposedly exists to protect its citizens. Yo nunca pensé que Colombia fuera a tener un presidente tan cobarde que nunca ha tenido el valor de detener a esas mujeres, a estas familias, más que todas las madres, de escucharla y que le explique qué fue lo que sucedió, por qué se los llevaron. With the spare change his mother collected from begging, Diomer went to Ocaña, Norte de Santander, to pick up his brother's body. Un señor simplemente me muestra un video donde aparece mi hermano totalmente, como ya dice, sin vida, introduciéndole por la boca líquido con lo que se puede decir que es un formol. A las 3:30 me dirige al lugar donde ellos estaban enterrados.
Diomer never thought that his brother would be buried in a mass grave. Nos pusimos a escarbar con unos baldes porque nadie nos prestaba ni una pala. It took 2 days of digging in the sun. The deeper the hole, the stronger the smell that announced a Dantesque image from which Diomer perhaps will never recover. Lo primero que encontramos fue los cinco cadáveres. Mi hermano estaba en el piso, desde el piso hacia arriba, él estaba el primero. De ahí encima de él estaban los otros cuatro cadáveres totalmente como troqueados, pero estaban desnudos. La temperatura es muy fuerte, mucho calor. Le rociamos gasolina alrededor para que no me mareara ni nada. Le colocamos un plástico porque en el momento se vino mucho gallinazo. Encontramos la bolsa y encontramos los dos anillos que tienen, las dos bolsas para agarrar. Introducimos un lazo y lo sacamos de pie. Al sacarlo de pie yo no pensé que me iba a encontrar de esa forma, como le comenté, la forma como él estaba totalmente destrozado. Y habían otras partes, habían tres bolsas negras, que donde estaban todo el organismo de todos los difuntos revueltos. Unas bolsas donde estaba todo lo que son los chilbanos de uno, en una bolsa grande, corazón en otra parte y todo. Who will punish a state that allows for this to happen to one of its citizens? Who will judge a society that looks on this kind of atrocity without batting an eye? These three people who embody the tragedy of thousands of Colombians are now poorer than before. In the past, against poverty, the Paisa and Adalí had the shield of hoping that their children would buy them a house, and when old age came, their kids would be there to take care of them until the end. Ando por las calles donde andaba mi hijo, para mí es muy duro, por donde él caminaba. Esto es un barrio que no tiene ni una sola entrada. Y eso me ha tenido muy enferma, muy dolida. Mi hijo está enfermo con ese trauma. Los dos vivimos solos. Pero si yo lo veo a él llorando, yo no lloro, porque yo ya soy una vieja valiente, entiendo la vida. Si yo lo veo llorando a él, para mí es peor que ponerme a llorar. Pero esto ha sido muy duro para mí, Chino, muy duro, duro. The only compensation, the only reparation that some of the Soacha mothers have received for the murder of their children has been some groceries. La única parte que a mí y a las otras mamases nos han dado algo de pronto un mercado ha sido una organización que llama Los Claretianos. Pues no nos dan un mercado como para un mes, pero sí nos dan una bolsita que le sirve a uno para dos, tres días. In Colombia, the crime called poverty carries a heavy price, even life itself. But for the state, the main party responsible for this tragedy, the disappearance and then the murder of innocent people is paid for with some groceries.